Pues ahora solo os voy a hacer perder un segundo de vuestra vida. Nos dirigimos a la pestañita de suscribir. Damos clic, volvemos a dar clic en la campanita y le damos a guardar. Muchas gracias. ¿Qué tal, chavales? Pues hoy estamos aquí haciendo un vídeo un poquito distinto porque queremos enseñar que nuestro canal no va solo de exploración urbana. Nos gusta todo, vaya, nos gusta todo lo que esté relacionado con el campo, hombre y tierra, quiere decir mucho. ¿A que sí, Miguel Ángel? Tiene mucho significado. Tiene mucho significado, aunque todavía no lo veáis, pero lo veréis. Bueno, pues hoy vamos a hacer una cocina portátil que nosotros llevamos en nuestros vídeos, que si os acordaréis, el vídeo anterior salía. Y os voy a poner por aquí el link para que ustedes veáis el vídeo por si os gusta y le dais a like, ¿vale? Pues bueno, comencemos con el tutorial. Lo primero que tenéis que hacer es coger las dos velas y echarla ahí en la ollita, ¿vale? Que se vaya derritiendo. Como veis, este es el hornillo que nos llevamos la otra vez en el vídeo de San Platón. Cogemos la lata. Enrollamos los cartones de uno en uno. Como estáis viendo. Y una vez que tenéis el rollo de cartón, lo metéis dentro de la lata. Tenéis que calcular que las tiras de cartón sean de la misma medida que la lata. Y ya calculáis para que entren justo. Nada, ahora esperad que se derrita la cera. Una vez tenéis la cera derretida, con mucho cuidado, ¿vale? Sin prisa, comenzáis a vertirla dentro de la lata. Así se van rellenando todos los huecos que quedan entre el cartón. Vamos rellenando todos los huecos, poquito a poco. Seguimos rellenando. Este tipo de cocina viene muy bien en verano, sobre todo, cuando no se puede hacer fuego, porque está prohibido, y siempre es una manera más sencilla de calentar comida, prepararte un café. Cuando estás en medio de la sierra, hace frío, te puedes calentar. Y cada uno se la puede preparar tamaño que le guste o a las necesidades suyas. Importante, a poder ser, la lata que siempre tenga una tapadera. Si puede ser metálica, mejor que esta. Vamos a encenderla para que veáis cómo funciona.
El cafelito está acabado. Mira qué pinta. Oh. Café indio. Café de India. Que no se diga que no vivimos bien, hombre. Y que va por ustedes. Like,